tenemos que cuidar que lo privado, lo particular, no se ponga por encima de lo público, lo personal, por legal, por legítimo que sea, no puede estar por encima del interés general, del interés de la colectividad, del interés de todo el pueblo, para que no sea lo individual lo que prevalezca, sino lo público, el interés público, más que ningún otro interés, repito, por legal y legítimo que sea. Siempre tenemos que pensar en el interés público. Esa es nuestra responsabilidad como autoridades. El gobierno no puede ser faccioso. El gobierno es de todos, de ricos, de pobres, de todos los ciudadanos. Y se debe de proteger a todos. Los jueces tienen que proteger a ricos y a pobres. Y uno de los problemas que se acrecentó con el modelo neoliberal o neoporfirista es que los jueces se dedicaron a proteger a los potentados y no se protege a la mayoría del pueblo. Acaban de resolver, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, que no se considere delito grave la defraudación fiscal, la elaboración de facturas falsas, todo esto que se implementó, que se impuso, desde luego con la complicidad de funcionarios, con el contubernio de autoridades, de las llamadas factureras. Y lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad y lo respeto, haya dicho que esto afecta a los pobres, o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales. Si la mayoría de los pobres paga impuesto básicamente por la mercancía que compra en el IVA, la mayoría de los pobres no pagan impuestos sobre la renta porque no tienen utilidad, no tienen ganancia. Además, el 99% de los delitos fiscales tienen que ver con la gente de arriba, 99% de los juicios. Entonces, ya basta de que solo se proteja a los que tienen mejor posición económica. La justicia tiene que ser para todos. Incluso no puede haber trato igual entre desiguales. Hay que darle más justicia al que tiene menos. Entonces,
En el caso de los amparos, desde luego que nosotros vamos a respetar todos los mandatos del Poder Judicial, no vamos a incumplir con ninguna responsabilidad legal, pero es muy notorio que si queremos enfrentar a las empresas extranjeras que se han dedicado a medrar con el comercio de la energía eléctrica, ahí están los jueces mexicanos protegiéndolos. Si queremos combatir la corrupción, ahí están los del Poder Judicial protegiendo a corruptos, a los de arriba. Eso se tiene que ir cambiando poco a poco. Y además, hablar más sobre los efectos de esos amparos, porque se dice, ya se amparó, hubo una vez un amparo que publicó Reforma, el periódico Reforma, pues que es de esa corriente conservadora, diciendo ya están obligados todos las autoridades a vacunar a los niños. Y no es cierto. Se concede un amparo para proteger a una persona, pero no puede hacerse extensivo, que es algo como lo que tú estás planteando. Esa vez lo puso Reforma en 8 columnas, ¿no lo tendrán por ahí? Para que también vayamos todos sabiendo de cómo funciona el derecho de amparo, que tenemos que defenderlo, hacerlo valer, pero al mismo tiempo entender que quienes tienen para recurrir a los amparos, pues son los de arriba. Ahí andan los abogados, estos que cobran por hora, asesorando a las grandes empresas saqueadoras, a los corruptos, y ganando en juzgados porque tienen mucho influyentismo, pero además porque los jueces y los magistrados y todavía muchos ministros tienen esa concepción conservadora de antes. Esta primera plana. Emplazan al gobierno a modificar política nacional. ¿Saben que en el fondo, independientemente de oponerse a nosotros, lo que les molesta es lo público? Les molesta mucho, les molesta, aunque parezca increíble, que la educación pública sea gratuita. Acuérdense cómo querían cobrar hasta en la UNAM, para no dejar de hablar de la UNAM. Querían cobrar cuotas, poner al mercado la educación como si fuese una mercancía, cuando la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Les molesta muchísimo que la salud sea pública y gratuita.
estaban tan mal acostumbrados de que cuando dijimos que se iban a ampliar las becas para tener más especialistas, porque no tenemos los médicos que se necesitan ni los especialistas que necesita el país, por esa política absurda, injusta, de rechazar a los jóvenes que querían estudiar medicina con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando lo que sucedía es que no había espacios suficientes. ¿Y a qué nos llevó eso? Pues a un déficit de médicos, de especialistas. Entonces decidimos, vamos a ampliar las becas para que tengamos especialistas. Bueno, hubo una asociación de médicos especialistas que protestó, aunque parece increíble, porque todo debía dejarse al mercado, todo tenía que privatizarse, y lo público hacerse a un lado. Esa era la política: relegar lo público, lo que tiene que ver con lo general. Ahora ya no, ahora nos importa mucho, pero no ha cambiado el Poder Judicial, sigue lo mismo. Eso que hicieron, imagínense, todo un esfuerzo para que los defraudadores, en todos los estados hay ejemplos de factureros. Habían factureros con aviones particulares, despachos de los más fifís dedicados a emitir facturas falsas, a defraudar. ¿Qué significa eso? Porque la Corte resuelve de que no deben de ir a la cárcel porque se les afectan sus derechos humanos. ¿Qué nos afectan los derechos humanos de todo un pueblo cuando no ingresan recursos suficientes a la hacienda pública, que son los que se necesitan para apoyar a la gente, para garantizar la educación, la salud, el no darle la oportunidad de trabajo a los jóvenes y que se les empuje a tomar el camino de las conductas antisociales? ¿Qué no es eso? ¿Promover la violación de los derechos humanos? ¿Dejar a la gente en la pobreza porque el Estado no tiene para cumplir con su responsabilidad social, no tiene los recursos suficientes? Entonces, esos son temas que deben de ser debatidos profundamente.